bien trincado, banda. Con un burelito. Vámonos. Ahí está el primerito, banda. El primerito. Llegando. Con el mangle. Con el manglecito. Para allá tantito. Y ahí llegó el escuadrón, ahí llegaron los lancheros. Pero si lo agarró casi en el aire, banda. Ahí llegaron, ahí van a tirar. Esos son cercadores. Ahí va la lancha con cercadores. Bueno, vamos a darle. Estamos llegando, banda, era el tercer tirito por ahí. Ya se prendió el primer jurelito. Ahí se tiró el buzo. Esa, lo que hacen, la forma de trabajar de esa bandita es que, ay, aquí comió algo. Se está activando el bicho, banda. Su madre, no manches. Se armó un cardumen grandísimo. Allá se levantó. Qué chulería, banda. Es que anda un campo de sardina grandísimo. Por eso vinieron los lancheros. ¿De dónde? En una vista. Se levantó una comedera bastante chingona cerca de esa lancha. Vamos aquí porque aquí vimos que también comió algo. Alguno de esos se va a jalar para acá. Ahí están golpeando, ahí se tiran donde hay piedra. Se tira uno, checa si hay robalo. Golpea para ver si sale algún robalo o sale el robalo espía. Si hay, él hace la señal, levanta la mano, hace la señal y la lancha acerca. Así es como lo trabajan. Así es como trabajan esa bandita. Ese sistema. Combinan el buceo con la cercadera, anda un campo de sardina grandecito, pura sardinita chiquitita, pero anda bastante. Allá se levantó re bonito, que parecía que estaba lloviendo. Quiere decir que si hay bichito y anda medio alebrestado, es nada más de tener paciencia, que tengamos paciencia. Alguno de esos se tiene que jalar para acá. Alguno de esos se tiene que perder por acá. Ahí está el segundo. ¡Dios! Se tienen que jalar para acá. ¿Qué es esto? Así es, jurel. Vámonos, vente. Vámonos. Buen jurel. De buen pelo. Vámonos. Hay que juntar para los tamales. Bruto, miren cómo se levantó allá, banda. Quién sabe si le alcanza a grabar la cámara, pero. No, hombre, es una grosería, parece que está lloviendo.
quién sabe si lo alcancen a visualizar usted en la cámara. Ahí va, se le va a tirar encima la lancha. Se le va a tirar encima la lancha, ahí está. Viene. Ahí va. No, es un mundo animal eso. Ahí va para abajo. Vámonos. Vámonos, vámonos. Sópale, no, ya esa banda ya. Ya la cuajó. No, 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 ya sacó el 10 esa bandita. Quién sabe si se logró visualizar bien cómo se levantaba el pescado. Pero sí era bastante animal eso. Por aquí debe quedar regado. Cuando es tanta cantidad así de animales, no lo alcanzan a acercar todo. Primero de Dios, por aquí nos va a quedar algo regadito para divertirnos y para llevar a casa, esperemos. Esperemos primeramente. ¿Cómo vieron esa acción, banda? Está emocionante, ¿va? Acercar en un lado que nosotros no podíamos hacer nada con la caña, estaba demasiado lejos. Bueno, llegó la banda, lo aprovecharon, pues bueno, bien por ellos. Duro es cuando tú llegas al área temprano, se te levanta la comedera donde estás tirando, viene y te acercan ahí, ahí sí no se vale. Tienen que respetar igual, tienen que respetar también el esfuerzo que está haciendo el que está haciendo, el que viene a pescar. Pero en ese caso, muy bien, muy bien por ello. Ya sacaron el día, ahí se están tirando los buzos, ahí se tiró el buzo. Lo que van a hacer, van a cerrar la red por abajo, la red la van a cerrar para que no se escape nada, y van a empezar a embolsar, a embolsar, a subir pescado. Si se viera de una manera, creo que vamos a alcanzar de tantito como van a sacar el bichamental, porque era bastante animal, bastante. Y ahí estoy casi seguro que le van a sacar robalo y jurel, porque así se veía, así se veía como que andaba también robalo ahí. Ahí está. ¿Qué tal de nosotros, banda? ¿Qué tal de nosotros? ¿Qué tal de nosotros? Y se fue. Se fue, se fue, se fue. Se me hizo mucho para un lado. Se me hizo mucho para un lado y se me peló. Debí haber cambiado el... Debí haber cambiado para acá, para el otro lado. Se empezó a correr de un lado y no me cambié. Pero aquí hay, aquí hay, aquí hay. Aquí nos va a quedar uno primeramente. Por lo pronto, y ahí se nos fue uno. No lo sacamos, bueno, ese ya no. Ahí sí ya no puedo, ya no puedo hacer nada, ni Dios, ni el pez. Ya no lo sacamos, ya ese... Ahora sí que ya cumplió. No lo pudimos sacar, ya se rollo de nosotros. Ahí llevamos dos ya. Ahí llevamos dos ya. Y le partieron su suerte. Están gritando que se lleva a robarlo y... Y le está haciendo el buzo que sí. Que sí. Su madre. Le di
dieron en la torre al fish. Como no se me escapa un robalito de eso para acá, coño. Captura banda, pero este es un agujón. Este es un marlin azteca. Un marlin azteca, banda. Agarra de todo este mangle, Qué bonito color de este agujón, Viene. Qué chulo. Hace un destello bonito con el sol. Ya me están dando, creo que vamos a pintar un curricán de este colorcito, Me gustó bastante. Perla. Azul agua y un verde arriba. Está chulo. Está chulo, está chulo. Tranquilo, tranquilo, te vamos a soltar. Bueno, tenemos una foto. Ahí está. ¿Qué onda, banda? Pues aquí estamos. Ya se terminó el tiempo que veníamos por dos horitas nada más. Ya no quiso más nada. Ahí sigue la bandita todavía recogiendo paño. Sí le sacaron unos cuantos bichitos. No era tanto como yo pensaba, pero sí le sacaron algo. Ya después del último enganche que nosotros tuvimos, ya no ha querido más nada. Y pues ya, nos venimos por dos horas y ya se nos terminó el permiso. Pero ahí tenemos una buena captura de unos días pasados. Vamos a anexarlo aquí a este video para que salga un video chido por ahí. Y nos vemos al ratito. Nos vemos al ratito después que guachen esas capturitas que hubieron por ahí. Estuvieron muy buenas, salió un robalito ahí con popper. Guáchenlo ahí. Ahora sí, bandido. Ahora sí lo prendimos. Un jurelito. Con el mangle lo prendimos, anda. Ahí está. Puro jurelito, sí hay varios. Y se ven como que de repente blanquea así algo. Está clara el agua. Pues no ha llegado todavía bien su hora. Que andan bien activos. Esperemos nos toque estar en ese punto. Para pegar una buena desestresada, con el mangle. Probamos con el otro bandito. Ahora me está bien revoloso aquí. Ahora sí. Viene de la boquita, no. Ahí está. Ya estaba para destrabarse, ¿eh? Ya se destrabó. ¿Qué le dije? Que puro así había. Puro así con el mangle. Con el manglecito. Sabíamos que este mino iba a ser un auténtico bocadillo para los peces. Vamos a ponerlo en la soguita y vamos a seguir a tironcito y una que otra corrida. Tironcito y una corridita por ahí. Cuando la pesca anda muy lenta, hay que trabajar con mucho tacto los señuelos.
muy despacio, con mucho tacto, con mucho cachondeo. Cuando la pesca está activa, no hay más que tirar el señuelo y a veces ni está cayendo al agua y te lo están arrebatando. O lo recorras como lo recorras, rápido, lento, que mayormente cuando está activo es rápido que lo quieren. Pero cuando está algo lenta la pesca, con mucho tacto, punteadito, una pausadita, una corridita de vez en cuando. Y ahí, eso sí, siempre con movimiento, que frene, pero muy poquito, un segundito, que siempre venga en movimiento lento, pero que siempre venga en movimiento el señuelo, que no le dé chance, porque cuando anda lenta la pesca, el pescado tiende a observar mejor, o sea, no se va tan a lo loco a atacar el señuelo, cosa que es diferente cuando está activo. Cuando está activo, esos no ven nada, solo andan viendo que se mueve para atacarlo. Pero cuando anda lenta la pesca, el pescado sí tiende a observar un poco más lo que va a comer. Entonces, lento, despacio, pero siempre en movimiento. Uy, en el primer tiro con el popper, banda, coño, se me olvidó prender la cámara, la verdad. El primer tirito con el popper, papá. No, gente, para acá, chiquito. ¿Será que le gustó? ¿Será que le gustó al niño? Se lo tragó todito. No, pobrecito, güey. Se lo tragó todito. Pobrecito, todo se desmadró. No, hay que traer unos anzuelos bien criminales. Vamos a zafarlo. Y miren qué chulada. Bonito robalo con el popper, banda. Vamos a sacarlo. Qué rollo, banda. Qué rollo, ¿cómo les parecía ahí la acción con ese robalito con popper? Estuvo chido. Yo, la verdad, el primer robalito que prendo con popper, con superficial. En especial, en particular, el popper estuvo bueno. No, nunca pensé, la verdad, emprender ese robalito con el popper, pero pues ahí está. Es lo bueno de traer de todo en la caja. En la caja hay que traer todo: superficial, media agua, jigs, cabezales. Hay que traer tocho morocho y tamaños también. A veces, muchas veces, más que el color, a veces la presentación, el tamaño, y a veces más que eso es dónde está comiendo, en qué bloque de agua está comiendo, si está comiendo arriba, si está comiendo media agua, está comiendo a fondo. Entonces, por eso debemos traer de tocho en la caja, de todo un poquito, y más cuando es pesca a orilla, ¿sí? Entonces, pues ahí estamos, bandita, un gusto saludarle, un gusto compartir pesca con ustedes. Por acá Tomás Cámara, el primero loco. Nos despedimos por aquí. Hasta la próxima. Bendiciones y mucha pesca.